Bueno, lo he vivido y lo sigo viviendo con mucha intensidad. Agradezco a todas las personas que han venido, otras que no han podido pero que me han enviado sus salutaciones y sus buenos deseos. Y bueno, feliz, Diego, porque me encuentro con un grupo de gente con la cual me siento muy cómodo y está compartiendo conmigo este momento tan importante, ¿no? Presentar un libro. De moderadora, Mónica Mancilla, quien ya escribió un libro, ¿no? Mónica Mancilla es una persona excepcional. He conocido a una mujer muy tenaz, comprometida, profesional, y me ayudó en todo momento. Creo que en otras charlas con vos o con otros medios lo he comentado. Y hoy que ella sea la moderadora, para mí es muy importante porque es una escritora y sabe de lo que habla. Entonces me guió, me ayudó y me dio el empujón para que enfrentara este momento. Salió en el diario Puntal, digo, ya es noticia en toda la provincia, que es el único libro que habla de ceremonial y protocolo, al menos en Córdoba. Sí, a nivel Córdoba es el primer libro. Y espero que esto sea el puntapié inicial porque se va a poder mejorar muchísimo más un libro de esta índole con alguien que quiera ocuparse a escribirlo, porque hay una base y de ahí es el espacio no tiene límites para escribir otro. ¿Dejas algunas conclusiones para alguna posibilidad de una segunda edición? En realidad, después que vi el libro impreso, empecé a notar cosas que no están en este y ya hay varios puntos que me gustaría, es más, de hecho, en la charla recién comprometí a algunos para trabajarlo en conjunto, como por ejemplo un ceremonial eclesiástico que se aplica mucho aquí en Dehesa, un ceremonial castrense también, que es el conjunto de lo cívico y lo militar. En fin, hay varios puntos que se pueden agregar y ampliar otros también. Bueno, diste a luz una hija, plantaste un árbol y escribiste un libro. Están los tres puntos. Soy padre de una hija, planté un árbol y hoy, bueno, señalo ahí porque están los libros, escribí un libro. Tus padres también, bueno, verte allí, hablar de este libro, ¿cómo lo has vivido? Y la verdad que es muy emocionante porque mis padres, como todos los papás, son el inicio de todo, de toda la vida. Lo que hoy yo puedo hacer, lo hago porque me preparé para esto, pero la base comienza en el hogar, con los padres, y después lo continúa el hogar que uno va formando, ¿no? En este caso con mi esposa y mi hija, pero fue emocionante, y también compartir con otros dos papás que tengo, que son los padres de mi esposa, que me conocen desde muy jovencito y que son parte de mi vida también. Entonces son los papás del corazón que uno encuentra en el camino, por eso estoy feliz que estén todos acá. ¿Se puede comprar el libro y si hay posibilidades de presentarse en otro lugar? Bueno, el libro aquí en Cultura gentilmente ofrecieron tenerlos para la venta. Obviamente que la Dirección de Educación Municipal también está al tanto de esto para la venta, al igual que la directora de Cultura, ¿no? Por supuesto. Y presentarlo próximamente es, Dios mediante, el jueves 13 de octubre en Buenos Aires, en el primer Congreso Mundial de Educación. Y bueno, llevarlo y difundirlo también, ¿no? Para que tomen ese envión que está necesitando, que el municipio también aplica protocolo. Agradecer a todos, no solamente a quienes hoy me están acompañando, que están a mis espaldas, sino a todo en la ciudad, porque de alguna manera algunos no me conocen tal vez, pero sin querer me apoyan, me guían, porque yo puedo ver el ejemplo que van dejando y eso me inspira también, así que un agradecimiento a todos, a Dios y bueno, y a mi familia.